limpiar porque tienen un cochinero, plumas por todos lados, trastes, todo. Quiero sacar esas jaulas y dejar limpio aquí. Chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Ya estamos aquí lunes, tempranito lunes 16 de septiembre. Y pues estoy aquí en la cocina haciendo la limpieza del refrigerador. ¿Cuántos más? Denle like si odian limpiar el refrigerador. Yo le doy muchos, muchos, muchos porque es de las labores del hogar que menos me gusta hacer. Esto es lo primero que no me gusta hacer y lo segundo pues son los trastes. Lavar trastes. Y no me gusta limpiar el refrigerador, pero pues son cosas que se tienen que hacer. No me gusta porque pues salen trastes. Lavar trastes tampoco me gusta. No me gusta nada. Entonces pues sí, pero pues ni modo. Esas son cosas que tienen que hacer las amas de casa. Tenemos que hacerlas. Y pues sí, pues ahí aquí me tienen limpiando el refrigerador. Les cuento que pues me desperté desde las 7:30. No, a las 5:30 me levanté, en lo que mi niño se alistaba, pues yo también aprovechaba para pues lavarme la cara, medio arreglarme y todo. Y a las 6 lo fui a dejar a la parada del bus, ahí esperamos que llegara el bus y ya yéndose él, me regresé a la casa. De 6 a 7 me seguí arreglando lentamente, y qué más, qué más, qué más. Después a las 7 levanté a mi niña, la arreglé, la alisté para la escuela, porque el bus de ella pasa a las 7:30. Ya pues a las 7:30 la fui a llevar al bus. De ahí me regresé a la casa rapidito a alistar a Alan, porque fuimos a acompañar a mi esposo a la corte. Hace poquito, la semana pasada, compró una traila y fuimos a la corte a hacerle el cambio de título y a que nos sacara las placas y todo. Y pues me tocó acompañarlo. Ya de ahí fui a comprar la comida para las gallinitas. Y se me olvidó comprarle el conejo. Pero el conejo todavía tiene. Todavía aguanta, yo creo que una semana. Se lo puedo comprar el próximo fin de semana. Me va a tocar echar vuelta otra vez para comprarle al conejo su comida. Y ya de ahí me pasé al mandado. Fuimos a comprar al mandado. Hoy no hubo muchos especiales. Ay, estas papitas ya están feas. Ahorita me las voy a comer porque todavía están buenas, pero como que ya no aguantan tanto. Fíjense que las papas ahorita estaban caritas. Y yo usualmente siempre traigo papas amarillas. Me encantan las papas amarillas, pero cuando se ponen caras, pues cambio a las papas russet, que son las papotas grandes, las cafés. Esas también me gustan. Pero las amarillas se me hace fácil porque pues no tienes que pelarlas ni nada. Y las russet por lo general pues sí se tienen que pelar. No, o sea, no tienes que, pero sí es mejor pelarlas porque la cáscara es más gruesa. Entonces, pues sí, prefiero las amarillas. Pero ahora estaban caritas las amarillas y las cafés. Hoy me traje papas rojas, aquí están. Y estas me encantan también porque tienen un sabor dulcecito, rico, me gustan. Me gustan más que todas, pero usualmente estas siempre están caras. Siempre compro las amarillas o las cafés. Pero ahora las amarillas y cafés estaban caras, entonces me traje las rojas.
Y pues sí, aquí las tengo. Son papas, bueno, papas rojas, así se llaman, creo. Y bueno, pues aquí tengo el tomate. Como se darán cuenta, yo siempre acomodo todo por trastecitos. Estos trastecitos son para oficina, pero a mí me gusta usarlos para ponerlos en la parte de arriba. Miren, aquí está. Ah, no, mira, sí son para los refrigeradores. Yo pensé que eran para la oficina. Bueno, pero aquí dice que son para las sodas, para acomodar las sodas. Pero yo los utilizo para acomodar mi tomate, mi chile, mi cebolla, porque como es lo que más utilizo, pues me gusta tenerlo accesible. Entonces, pues ahí los voy acomodando. Ya, pues también traje uvas. Ahora las uvas estaban baratas. Había rojas y verdes, pero a mí me encantan las rojas porque son dulces. Las verdes se me hacen muy ácidas. ¿Quieres uvas? ¿Sí? Ok, voy a lavarle unas uvitas a mi niño y ahorita regreso, ¿ok? No vayas a tirar. Así, les cuento que las rojas y las verdes estaban en oferta. So, me aproveché para traer unas uvas porque a Alan siempre le encanta comer uvas. Lo que son las uvas, la manzana, la naranja y el aguacate, en especial el aguacate desde que estaba chiquitito, que tenía como que 8 meses, que es cuando bueno, a los 6 le empecé a dar comida, pero a los 8 ya la comía más mejor. Entonces, desde los 8 meses le empezaba a dar aguacate, se lo cortaba en pedacitos o ¿cómo se dice? En rebanaditas, y le encantaba, se lo machucaba así en puré y se lo daba con la cuchara, le encantaba. So, a él siempre le ha encantado el aguacate y era de sus snacks favoritos. Mínimo se comía de 1 a 2 aguacates por día, so, le gustaba mucho. Y entonces lo que es el aguacate, las uvas, la manzana, la naranja cortada en rebanaditas, la sandía, el melón, a él le encanta mucho la fruta y la verdura. Cuando siembro, no sé si han visto los videos, pero él siempre está comiendo, arrancaba fresas, partíamos una sandía de las que sembrábamos nosotros y a él le gustaba mucho comer, estar comiendo mientras yo acomodaba las plantas y todo. Él iba y se cortaba unos chícharos o lo que sea y se los comía. Y entonces a él siempre le ha gustado mucho la fruta y la de sal. A mis otros niños también, pero yo creo que de los tres al que más le gusta es a Alan. Le encanta mucho el melón, la sandía, la papaya. Antes de que me cayera mal en la panza, comíamos mucha papaya también. Bueno, ¿qué más traje? Chiles guajillos, que aquí están muy caros. El otro día fui con mi mamá a una tienda del dólar y compré una bolsa de chiles guajillo en 99 centavos. Y aquí están a 2.40 y algo la bolsita chiquitita que casi no trae nada. Pero como yo lo utilizo mucho en la cocina, pues sí, me lo traigo. Compré este cuchillo. Ando en busca de un cuchillo bueno. Si ustedes saben de alguno, recomiéndenmelo. Pónganme marca y si tienen una foto, es mejor. Para que me la manden en Facebook. Porque estoy en busca de un cuchillo, ya que el mío ya está súper, súper viejito. Y pues sí. Y bueno, ¿qué más? Déjenme termino de acomodar y ya ahorita regreso con ustedes, ¿ok? Ya terminé de levantar la comida. Ahorita nada más voy a levantar las bolsas que tengo tiradas ahí abajo. Y miren, les voy a mostrar lo que compré. Ahí en el HEB tenían, ¿cómo les digo? Unos quemadores de aceite, de esos para que huela rico tu casa y así, para aceites de aroma. Y miren lo que encontré. Tenían tenían uno que era como un frasco y era de calaverita del Día de Muertos, pero me gustó este era el otro que tenían. Miren, es ese perrito y está súper chulo, me encantó. Costó 15 dólares, pero dije, ay, no, me voy a salir de mi presupuesto, pero estaba tan chulo que me encantó. Y tenían bastantes aceititos aromatizantes, que por cierto me traje uno, ahorita se los voy a mostrar. No encuentro mi aceitito. ¡Ay, acá está! Ok, miren. ¡Ay, este es el aceitito! Tenían de olor a churros, tenían de luna, de noche, de canela con manzana y canela regular.
Pero a mí me encantó este que es del Sagrado Altar. Huele delicioso. Los otros casi, la verdad casi no me gustaron el aroma. O será que no andaba yo como de humor para andar oliendo esos aromas. Pero este huele tan delicioso. Huele como a recién bañado, así como muy bien fresco. Y me encantó que es negro. Y bueno, pues sí. Ahí está, por si lo llegan a ver ustedes en su HEB local. Y bueno, pues este se va a usar con este perrito. A ver, lo voy a sacar para verlo. Ay, déjenme, traigo loco para abrir. Ok. A ver, se lo voy a mostrar. Está súper chulo. El de la calaverita también me gustaba, pero como que este se me hizo más curioso. Como porque, pues es un perrito. ¿Es un perrito o un gatito? No sé, es un gato, parece un gato. Sí, como que es un gato. Miren qué lindo. Y bueno, pues aquí está. Por aquí se supone que le sale el aroma. Esta es la parte de abajo. Ay, está chulo este gato. Este gato sí me gusta. Ay, miren, y el cable tiene como la cosita esta que le puedes prender y apagar la rosquita. Y aquí abajo de la caja viene la charolita o la base donde le vas a poner el aceite. Pues sí, miren, aquí está. Que son como las patitas del gatito. Entonces, pones tu charolita en una base plana, en un lugar plano, en una mesita, en una repisita. Le pones el aceite, un cuadrito nada más. Estos son 6 cuadritos, nomás le echas un cuadrito o la mitad, dependiendo. Yo, a mí, cuando recién voy a probar una nueva marca de aceites, lo que hago es dividir el cuadrito a la mitad, porque a veces los aceites vienen muy, el aroma viene muy fuerte, entonces como que te empalagas, te asqueas y ya no quieres oler eso. Entonces yo siempre pongo primero la mitad de un cuadrito y ya si siento como que le hace falta más aroma, pues ya a la próxima le echo el cuadrito completo. Y si no, pues sigo usando de mitad en mitad, ¿ok? Ahí les paso mi tip. Y bueno, pues sí, aquí lo echo y le pongo su cuerpo. Y ya por aquí va a salir el aroma y el gato. Ahora sí te va a oler rico el gato. Ahora sí te va a oler rico la pelusa. Y bueno, pues miren qué chulo, me encantó. Pues sí, voy a terminar de limpiar, de levantar la cocina. Y ahorita vuelvo otra vez. Ay, hola. Bueno, pues aquí un poco desgreñada, me medio arreglo el pelo. Pero les cuento que ya terminé de limpiar mi refrigerador, los trastes, aquí la cocina, medio acomodar. Ya me falta una que otra cosita. Y pues ya son la 1:26, ya es la 1:26 de la tarde. Y ahorita como a las 2:15 me voy a ir a recoger a Melody a la escuela porque hoy tiene cita en el dentista. Ya ven que yo de ahí no salgo. Tiene cita en el dentista. Y ya regresando, pues voy a alzar una ropita que tengo por ahí. Y yo creo que voy en la tardecita, o no sé si antes, porque a mí me gusta salir afuera a hacer jardinería o andar ahí en el gallinero limpiando, cosas así. Ya como eso de las, ¿qué? 6, 7 de la tarde. Pero como ahorita no está haciendo sol, está nubladón, yo creo que voy a aprovechar la luz del día y voy a ver si arreglo un poquito el gallinero. Ya ven que anoche lo estaba limpiando, pero no se veía muy bien porque cambié mi teléfono con el de Cristian. Andaba que quería mi teléfono y mami, quiero tu teléfono. Y pues sí, se lo cambié. Entonces aquí como que la luz del teléfono no está muy buena para alumbrar. Eso no se veía tan bien. Pero ahorita les voy a mostrar el avance que hice en el gallinero con la limpieza y lo que voy a hacer ya ahorita que, pues lo que queda, ¿no? También quiero ver si pongo una cable de luz, si lo arrimo para allá, porque el otro que estaba, mi esposo cuando cortó el pasto lo rompió sin querer y pues mis gallinitas se quedaron sin luz. Entonces voy a ver si encuentro una extensión por ahí y lo pongo. ¿Ya va a ver? ¿Un mecanito? Uh-huh. ¿La?
Sí. Pues mira. Al rato vamos a salir. Y pues sí, entonces eso es lo que tengo que hacer. Tengo que sembrar una mandarina, una planta de mandarina que me dio mi hermana. Ya ayer le buscamos lugar, me falta hacer el agujero y pues sembrarla, ¿no? Eso es lo que voy a hacer esta tarde. Y pues sí, todavía me quedan cosas que hacer. Ahorita me eché un sueñito como de unos 10 minutos y con eso agarré un poco de pila. Y bueno, pues me voy a apurar un poquito a lo que me falta del quehacer para ya después arrancarme al dentista. Hola, hola, bueno, pues ya estoy aquí en la casa. Les cuento que pues como ven ya me cambié, ya me puse algo más cómodo y pues ya fuimos al dentista. Se tardaron no en el trabajo, no haciendo el trabajo, sino en comenzarlo. Ahí sí se tardaron bastante. Pero por fin ya llegamos a la casa, ya estoy preparando la comida. Mientras dejo la comida en el horno, voy a salir afuera a plantar el limoncito. No, la mandarina. El limoncito ya lo tengo plantado. Pero tengo una planta de mandarina que me dio mi hermana. Ella le gusta también eso de las plantas y todo eso. O ella nos regaló esa mandarina que ella creció desde semilla. Y pues ahorita la voy a poner allá afuera en el jardín. La tengo en una maceta, pero ya ocupa tierra y yo creo que ya la voy a sembrar, así para que agarre fuerzas. Y de paso voy a ver qué tal quedó el gallinero, a ver si se limpió más o menos ayer, porque ya ayer era noche y ya no vi muy bien, pero ahorita lo voy a revisar. Y y en lo que está la comida, en lo que sale del horno, pues yo creo que ya terminé con lo de afuera y ya me vengo a comer porque tengo muchísima hambre. Y bueno, pues sí, pues déjenme, voy a sembrar el mandarino. ¿Cómo se dice? ¿El mandarino, la mandarina, el mandarino?